tengo que decir que con el tema de gas estamos haciendo un programa histórico. En promedio, los gobiernos anteriores han beneficiado cerca de 4.000, 4.500 familias, lo cual es muy importante, rurales. Nosotras estamos con un programa que supera los 17.000 familias que se están beneficiando. Son cuatro proyectos. Hay un primer proyecto con Surgas que ya está terminándose la ejecución. Ese ya está en ejecución. El que firmamos hoy es el segundo proyecto con Surgas, que a partir de esta firma del convenio arranca la ejecución. Y esa ejecución la hace la propia Surgas. Y tenemos dos convenios más con Alcanos, ambos aprobados, que abarca otros municipios más del centro y norte del departamento, particularmente uno en el norte reciente, donde también está apoyando con recursos Ecopetrol, que también va a ser muy importante. Son programas ya los cuatro aprobados, hay uno terminando la ejecución y los otros tres inician la ejecución. Muy conmovedor, yo la vi allá abajo a esta señora con una flor hermosa, con un letrero y con un rostro que me conmovió, y por eso le pedí que se subiera. Claro que sí, y sobre todo las mujeres, que son las que han padecido cocinar con leña. Y está demostrado que eso genera cualquier cantidad de enfermedades respiratorias, que acorta la vida de las mujeres como 20 años. Por supuesto que ese es un tema muy importante. Además de lo que eso significa desde el punto de vista ambiental, el tener esa solución de gas y no cortar la leña, y también que significa desde el punto de vista económico, cuando cocinan con cilindros también, que les resulta mucho más costoso. Este es un proyecto muy importante de triple impacto. Nosotros nos comprometimos en el plan de desarrollo con 13.000 soluciones de gas, y parecía exagerado cuando veníamos de 4.000, 4.500, y vamos a completar 17.000.